Lorelei. Yo no sabía que este estaba hecho por Annapurna. Yo cuando vi dije, what the fuck? Los del juego del gato. ¿De qué trata? Buena pregunta. Supongo que lo descubriremos, tanto tú como yo, a lo largo de esta aventura. Solo sé que es de puzzles, pero no le puse mucha atención a la historia cuando lo vi jugándolo al Alex el Calvo. Espérame tantito, ¿eh? Voy rápido al baño. Los dejo con esta pantalla de fondo. What the fuck, mi tema. El baño dejando el juego de fondo, fue el referencia. Un tiempo para aprender y se lo ocurrió directo. Es que estaba mi hermano. ¿Qué quieres que haga? Solo hay un baño en esta casa. Y ya están llenas todas mis botellas. Donde hago usualmente, ¿no? De nada, nada. También estaba esperando a nada, obviamente, claro. Obviamente. Miren, esta es Lorelei y estos son sus ojos de láser. No arranca. A la radio. Es que si era lo pixelar, pues casi, bro. Es como de Play 1 vibes, ¿no? Porque tiene cámaras fijas como en Resident Evil. Tómatelas y listo nuevas botellas. Ciertamente, compadre. ¿Todos traes su cuadernito? Yo sí ya lo tengo aquí. Me mandó instrucciones y una carta. Es por elegir el programa de Lorelei and the Laser Eyes. Lee este manual de instrucciones para garantizar un manejo adecuado y un máximo disfrute. Guarda este manual de instrucciones para poder consultarlo en el futuro.
Antes de jugar, ¿qué pasó realmente en este viejo hotel? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes son los otros visitantes? El objetivo de este juego es encontrar la verdad. Para aprovechar al máximo, jueguen en un ambiente tranquilo y con poca luz, con lápiz y papel a mano. ¿Cuál requiere conocimiento de sistemas de la vida real, como reloj de 24 horas, números romanos, números arábicos y otros conceptos similares? Partes de este juego tratan y representan asuntos y temas delicados. Se recomienda discreción al jugador. ¿Cómo controlar el juego? El juego utiliza controles contextuales, de los que solo se describen los escenarios más comunes. Botones de dirección. El personaje del jugador camina en la dirección pulsada. El personaje del jugador tiene suficiente cafeína en la sangre y correrá. También se utiliza para varias selecciones en menús y para resaltar objetos cuando se está en una perspectiva ampliada de un objeto. Los botones de dirección también se utilizan para controlar el cursor mientras se visualizan mapas una vez encontrados. Botones. Al pulsar cualquier botón cerca de un objeto con el que puedes interactuar, u otro personaje del botón, u otro personaje, el personaje del jugador podrá interactuar y tomar acciones contextuales de diferentes maneras. Ah. No sé contar, así que no cuente conmigo. El personaje del jugador no esté cerca de nada, al pulsar el botón podrás una introspección. Introspección. La pantalla de introspección te permite ver informaciones diversas que encontrarás durante tu aventura. En la página principal puedes controlar informaciones diversas sobre el estado de las necesidades y la salud de tu personaje del jugador. También podrás revisar qué parte de la verdad se ha recuperado. No se necesita una recuperación del 100% de la verdad para completar el juego. Memoria fotográfica. Cada carta, documento, nota e info. Ah, introspección es menú de pausa, ¿no? Memoria fotográfica. Cada carta, documento, nota e información importante que se encuentra a lo largo del juego se almacena en la memoria del personaje del jugador. Esta información se puede recuperar y ver en cualquier momento. Sesiones actuales. Te permite ver lo que el personaje del jugador lleva actualmente en su bolso. Desde aquí también pues, se pueden ver notas sobre la procedencia, las características y otros detalles de cada objeto. Notas mentales. Realiza un seguimiento de las cosas que hacer. Cuando se presenta una tarea en el juego, se hace una nota que permanece visible en la pantalla durante unos segundos. Estas tareas se almacenan para verlas más tarde en las notas mentales y se tachan cuando se completan. Historia personal. Mantiene un registro cronológico de los eventos que están ocurriendo en el juego. Esto incluye encuentros con personajes, nuevas ubicaciones encontradas, etc. Después de encontrar un sistema Byte-Sages, también podrás acceder a él desde la pantalla de introspección. ¿Cómo guardar el juego? A la hora del juego encontrarás computadoras. Desde aquí puedes guardar o cargar el juego. Ten en cuenta que este programa no guarda automáticamente tus avances. Todos los avances no guardados se perderán, como en Play 1. El juego termina, tendrás que reiniciar desde tu última partida guardada. Las computadoras también se pueden usar para cargar archivos desde discos. Te recomiendo guardar el juego antes de cargar archivos desconocidos. También puedes usar computadoras para encontrar información valiosa y estadísticas sobre tu partida actual. Consejos y pistas. A lo largo del juego encontrarás dólares estadounidenses. Las diferentes recompensas que puedes comprar con ellos no son necesarias para completar el juego. Gasta los dólares estadounidenses con cuidado. Su cantidad es finita y es posible que descubras nuevas cosas para comprar a medida que avanzas. Dentro y alrededor del hotel encontrarás atajos cerrados. No es necesario abrirlos para completar el juego, pero puedes hacer que el recorrido sea más rápido. En el hotel se esconde una pista sobre cómo abrir los atajos. Presta mucha atención si hablas con una persona que lleva una máscara de búho. Si se levanta un revólver, significa que el juego podría terminar si no respondes correctamente. Es posible que no siempre tengas los conocimientos necesarios para resolver algún acertijo. Explora, observa y asegúrate de comprobar tus recuerdos. Alguna información obtenida podría ser valiosa más adelante. Qué bonito. Una foto cayó del manual de instrucciones. Está bien. La carta. Signorina. Siracusa, 13 de diciembre de 1962. Como ya hemos comentado, espero su llegada al hotel La Estes Yar el 7 de enero del próximo año. O sea que es 1963 ahorita, ¿no? Este proyecto es mi obra de maestra, la madre ganso de todas las aves. Creo firmemente en que puede ayudarme a trascender la limitación del arte para los humanos. Montaremos un espectáculo para el deleite del cosmos. Efectivamente, no entendí, Bandy. Este calendario ha sido colocado por la Junta Nacional del Patrimonio y es conservado por la Asociación de Residentes de Augenwaldburg, en consulta con el Comité de Cultura de Augenwaldburg. El bosque Augenwaldburg y las áreas circundantes recibieron el estatus de Parque Nacional en 1958. Está estrictamente prohibido acampar o encender fogatas dentro del parque en todo momento. Ecología y vida silvestre. Los árboles del bosque están formados principalmente por miembros de la familia Fagaxiae, lo que incluye robles, castaños y hayas. Avisa de cualquier caso de enfermedad de la corteza que de haya a la administración del Parque Nacional.
El bosque de Augenwaldburg es el hogar de muchas especies de animales, como gatos monteses, tejones, murciélagos, ciervos y jabalíes. El bosque alberga la colonia de búhos boreales más grande de Europa Central. Historia y cultura. Los hallazgos arqueológicos que se remontan al Paleolítico sugieren que los terrenos se consideran sagrados. Hoy en día, debido a su historia cultural, sigue siendo un lugar favorito de los artistas y aquí se ha creado o concebido innumerables películas, libros y otras obras. Durante cientos de años, el terreno fue propiedad de la familia Schwarzwald, cuyo último miembro fue la famosa pintora Renate Schwarzwald. Después de su trágica muerte, el Estado utilizó el edificio como hogar para ciegos. Luego la estructura fue vendida y convertida en el primer hotel de la región. Se desconocen los orígenes del mausoleo de este terreno. De hecho, si alguien está enterrado en el interior o no ha sido motivo de debate entre los historiadores locales, la administración del cementerio ha rechazado la exhumación del mausoleo. Cuyo último miembro fue el Chuar. El lugar alberga una gran cantidad de leyendas y misterios. Hay muchos informes sobre fantasmas y muchos visitantes han intentado encontrar un tesoro legendario, pero se desconoce si alguna vez existió. ¿Qué misterio encontrarás aquí? ¿Qué? Es una cierta tarde para regresar. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Quiero que llegue mi combo de palomitas y cuadrado al Cinépolis. A mí también me mandaste uno, ¿no? Para disfrutar el game. Cerrado. No tengo llave, ¿no? Veo que saca Slenderman. Casi, de hecho. Perro ladrando. Como sé que tengo que ir al hotel, primero voy a ir a los otros lados, ¿no? Cerrada. Hay una ranura para cartas en la puerta. Debajo de la ranura la palabra entradas está garabateada con pintura roja. ¿Qué onda, Chuar? Y muero, ¿no? Ah, mira. Entonces quedó dos cosas con el nombre de Charles. Algo nos quiere decir el universo. Dogo. Se descubrió que Charles es diminutivo de Schwarzwald. Siempre fue el what the fuck. La carta. Nuestro misterio comienza en la correspondencia anterior. Encuentre el año. Ok. 62, ¿no? Pero espérate, yo quería ver tu correa, bro. Está cerrado. Aquí hay una. Ok. 1962 o 63. 63 entonces debe ser, ¿no? Así que quien sabe a los que paras o los destruya. Tomando en cuenta la situación, los destruye entonces. ¿Te acuerdas tres el Corrom de Liliza? Actually, lo acabo de encontrar, mira. Byte Sayes. Creo que nunca vi para qué era eso cuando lo vi con el calvo. Cabina eléctrica. Nada, ¿no? ¿Dios lo oiga? No, nada, ¿cómo crees? En otras escritas a mano, como cerrar el portón, dar de comer al perro y escribir notas, hay una carta mecanografiada. Señorina, usted ha sido como se esperaba. Usted ha sido como se esperaba, tan inteligente como el ratón que encuentra la zanahoria fresca entre el queso mohoso. Perdónenle la extraña bienvenida con una puerta cerrada y un perro negro. Tenemos que asegurarnos de mantener alejados a los invitados no deseados. La espera adentro. Nuestro viaje de 116 años atrás en el tiempo está a punto de comenzar. El pasado es la clave para entender el futuro. 63 menos 116. Voy a usar calculador, ¿eh? Para que ni digamos. 1963 menos 116. 1847.
fuck? Tengo que sumar, ¿no? O sea, debe ser un número de estos más esto, 2014, ¿no? Vamos a hacerlo al tanteo. Más 6 se pasa. Más 100. 600. No. 700. ¿Leído? No, todavía no. Créeme que después va a haber unos donde sí van a estar mucha ayuda. Ahí está. Así, casi lo hacía bien, ¿no? Rueda con el pestillo por el otro lado. A ver, vamos a ver si puedo ver el collar del perro. Togo. No puedo ver su collar. ¿Quién sabe qué? Cultura soñadora. Mago. Magazo. Artista. Creador. Ahí hay algo. $1. Aquí hay sangre. Sexo. Es una tele, ¿no? Monitor de vigilancia. Hombre en la puerta. Está cerrada. Necesitamos el librito ese que dice, ¿no? ¿Cómo abrir? Pero no hay nadie. What the fuck. A ver si la saga de Optania Bill solo tiene una temporada que show con ese dibujo. El anime sí, pero tiene manga y creo que es una novela, ¿no? Una novela ligera. Y pues obviamente el manga no sé, pero la novela ligera pues ahí debe de estar, ¿no? Tiene una peli. ¿Por qué le volví a dar al perro? Sí, es una novela, ¿no, Nat? Invito a leer la novela. A menos que no te guste leerla y nada. En dado caso, pues... no sé, entonces. Hay otro dólar. $1. Atajo, pero está cerrado. Otro no, no se ve que haya nada. Cerrada, hay un teclado al lado de la puerta. 1478.
Ah, ya vi, creo que lo vi. El número de manchas que tiene. La última temporada, el anime, sí. Y la peli, ¿qué dicen? La novela hace unos años se confirmó la producción de la segunda temporada, pero hasta la fecha no se ha dicho nada. Hay una blanda adentro. Escucha la conversión. ¿Quiere cambiar el título a Lazy Eyes? ¿Más acción? Yo creo que le envíe, señor Hamburger. ¿Alguien con alma quien pueda hablar? No estoy siendo grosero. En todo caso, estoy siendo demasiado educado. Ay, y las episodios dice que hay cuarte también, ¿no? También se vale, bro. Fonógrafo. Hay visto sobre eventos y acontecimientos en el hotel. Oh, fuck. A menos que la peli es que se es de un resumen, lo cual no me sorprendería. A mí tampoco, la verdad. Me encontré un primero del refri. Provechito. A esperar. Lee la novela, bro. No le tengas miedo a la novela. Imagínate si yo hubiera tenido miedo a la novela de Mushoku Tensei. Se buscan páginas de guión. ¿Alguien vio mis páginas perdidas vistas por última vez en mi máquina de escribir el 13 de enero? El contenido tiene un valor personal cósmico. Hay una recompensa sustancial por encontrar las 9. Entréguelas personalmente y me alojo en la habitación 1963. Exposición. Segundo piso. Abierto todo el día. Entrada gratuita. Entre los numerosos retratos, litografías y esculturas de la colección del Hotel Leicester's Yard, los huéspedes y visitantes pueden pasar por la sala de exposiciones del segundo piso. Nos llena de orgullo presentar el absorbente trabajo multimedia de Lorelei Weiss, como también nuestra exhibición permanente de cuadros de Himmelskörper de Renate Schwarzwald. ¡Es él! Lo he escrito al reverso. Exposición, segundo piso, abierto a los iluminados. ¿Aceptaste el desafío del conocimiento y quieres viajar a un mundo de verdadero arte? ¿Eres la Nocens Muleir, como se predijo? Te damos la bienvenida, gran conocedor, para que lo veas todo en la galería roja del segundo piso. Da miedo ver mucho texto. Sí, a mí también, la verdad. La peli sí es historia nueva. Ah, mira, puedes ver la peli. Paseo espectral guiado con cena. Patio trasero, registro obligatorio. Desafío los rincones oscuros y embrujados del hotel. Disfruta de las atmósferas de siglos pasados. Nuestro paseo nocturno de fantasmas es exclusivo para nuestros huéspedes más valientes, ya que el antiguo edificio es el hogar de una amplia variedad de espíritus buenos y malos. El más famoso es la condesa, de quien se dice acecha los pasillos en busca de sus ojos. Y quién sabe, quizás también te inviten a encontrar y entrar a los numerosos pasajes ocultos del recorrido. Ten en cuenta que se requiere registro previo y que los niños deben estar acompañados por un adulto. Ni modo, Yamil. ¿Yamil? Espectáculo de magia y adivinación. Ubicaciones a determinar gratis para los huéspedes del hotel. Desde su apertura, el misterio de la magia y la adivinación han sido sinónimos del hotel Leicester's Yard. Nuestros huéspedes pueden conocer al místico local o disfrutar de su misterioso espectáculo de magia, pero cuidado, siempre tiene un truco bajo la manga. Noche de preguntas. Lugar secreto, solo para socios. ¿Crees que sabes muchas cosas? Entonces únete al club de preguntas secreto. En el hotel Leicester's Yard se enorgullece de ser la casa de las noches de la trivia más difíciles de Europa. ¿Cómo de difíciles? Primero intenta encontrar el lugar. Si descubres el camino hacia los pasillos de la sabiduría, te prometemos un concurso de preguntas de élite que desafiarían la conciencia. Y hasta pondría a prueba las habilidades de supervivencia. ¿Has visto nuestros tubos para documentos? Venga a nuestro estudio temporal en el sótano si sabe de su paradero. Gracias. Jesús. Aviso, el ascensor no funciona. Disculpa las molestias. Información del funcionamiento del ascensor. Teléfono. Y está cumiado. Cafetera para café expreso. Con eso fuera de servicio.
más. Voy a amarte más. Days of Hearts más. Un animal terrible, terrible. Está cerrada. Está medio curioso cómo en algunas partes como que sobrelapa el mapeado. Por ejemplo, acá puedo ver la escalera que está acá. ¿No? Oh, miren, gacha. Figuras añoradas de $1. Consigue las 20. No sería Kion si no metiera $1 al gacha, la mierda. ¡Es él! Acá no hay. WC creo que decía. Descarga de inodoro. Date las manos. Las de las manos. Cerrado. Dólar. Mucho rasgado decir. Okay. Debe ser el de hasta arriba. Y este el de hasta abajo. Y acomodamos lo demás. Creo que esto va casi hasta abajo. ¿O no? Lorenzo, el grande. ¿Sí? No, este está al revés. Sí, ¿no? Chat. Está bien, Nat, pero tú al menos sí estás poniendo atención, ¿no? Nat. Aquí uno de estos, miren. Ah, oh, pero está cerrado. Bocetos y notas iniciales en la mesa de dibujo. Costo estimado del proyecto. Costo 10. Un módulo de los 10. Es 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. No. Se acabó el cerebro frito y ni siquiera hemos hecho nada, bro. ¿Este? No. Mapas, documentos. No entiendo. Ah, ok. Este es de Cajel Arre. Vamos a ver.
Cajel Arre. Opción menos cara. El equipo de proyecto dijo que sus grúas no pueden rotar los módulos. El proveedor solo tiene uno de cada módulo en stock. Sería... ¿Cuál sería, amigos? Sería 2.10 y 4.25, ¿no? Y tal vez 3.15. Creo que sí, ¿no? 2.10, 3.15 y 4.25. 2.10 más 3.15 más 4.25. 9.50. Yay. Ah, mapa, miren. What the fuck. Let's go. ¿Y otro de estos? Sí. Lo de Lorenzo. El cara depende. Y el mapa, soy el mapa, soy el mapa. No los puedo ayudar. Pero quiero ver dónde es. ¿Estas mentales? No. En documentos. Mapa forestal. Ah, ¿vieron un mapa? ¿Por qué no lo vi? ¿Notas? Aquí está, vos todo el arquitecto. Para cuando salga otro de esos. Empezamos bien sin ver ese tipo de cosas, ¿eh? Arrancaron las biografías de la estantería. La vida y la época de Lorelei Weiss. Las páginas están arrancadas. Renzo Nero. La mayor parte del libro está cubierta de pintura roja, pero aún se pueden leer algunas páginas y párrafos. Dado los temas recurrentes del juego, el comentario de Nero sobre las cartas en una entrevista en los años 60 en Technic y Fotografie no es ninguna sorpresa. Hay magia en las cartas. Mi amigo de la infancia, Gino, podía hacer cosas con cartas que nunca he visto desde entonces. Se le daban bien los trucos. Pequeño Gino. Il Bruto. Un jugador horrible. Nunca se dio cuenta de que para ganar hay que hacer trampa. Era un chico sencillo que confiaba en la suerte. El juego está amañado. Hacer trampa es parte del juego. ¿Ya vieron? O sea que podemos buscar las respuestas y es parte del juego. Es lo que me intentan decir. El ocultismo siempre ejerció un dominio de Nero, de sus álbumes de recortes y de hecho de su trabajo, que a menudo incluía elementos como la contemplación de cristales, tarots y demás. Podemos suponer que estaba particularmente interesado en la adivinación. Una vez le dijo a Claudia Piccini, editora de The Etymologist Dream, que no necesitaba ver el montaje terminado. Ya había visto la película entera en una visión profética. A menudo decían en entrevistas que no creían el destino, pero con sus amigos solía ver diferentes métodos para ver el futuro. Y aquí nos dicen que no es un pecado ver gameplays de alguien más jugando este juego antes. Las contradicciones van en contra de mis creencias. Le escribo a su peor crítico, Paul Dumont. La relación de Nero con el dinero era compleja. A menudo jugaba y decía con frecuencia que la magia y el dinero caminan de la mano en el arte. Sin embargo, afirmaba de manera contradictoria con la misma frecuencia que el dinero sofocaba la creatividad, llamándolo una bestia roja devoradora de hombres. Cada vez que ganaba mucho dinero, se compraba un traje negro nuevo y con gusto gastaba dinero en proyectos creativos difusos, que a menudo quedaban huérfanos de un final.
Con frecuencia donabas dinero a un refugio para perros locales, ya que no se podían encontrar refugios contra los gatos. What the fuck, bro? Varios amigos y conocidos han contado historias sobre cómo Nero llevaba consigo. Ya me cayó mal ese oro. Consiguió grandes cantidades de dinero en efectivo en bolsas de las compras o en sus bolsillos, lo que a menudo le hacía perderlo o extraviarlo por completo. Oh, fuck. Parte de los técnicos, de los aspectos técnicos, Nero tenía poco interés en los espectáculos históricos creados en Cineterzo. El aparato era demasiado grande para crear algo que no fuera controlado por fuerzas externas. Uno de los muchos manifiestos de Nero es una propuesta satírica que afirma que solo a los dictadores se les debería permitir dirigir películas. La santidad del control creativo es un tema recurrente en los escritos y la obra de Nero. A medida que pasaba el tiempo, su opinión cambiaba y al contrario de lo que pensaba al principio, consideraba que estar fuera del control era la única forma viable de crear arte. Rendirse al éter lo llama Nero en otro manifiesto. Rara vez se habla de la época de Nero en Cinterzo, pero habló de ello de manera breve y ciertamente de manera vaga. En una entrevista de 1959 con Lars Hallind de la televisión sueca, escuchó los susurros en el estómago del gigante Cineterzo, la vieja vanguardia, provenientes de la época del cine mudo. Se ve que había una antigua conspiración. Quería estar ahí. Nero odiaba las distinciones y se balanceaba con un péndulo entre el arte y la explotación. Sin embargo, la mayor parte de su obra no es del todo inaccesible. A Dog Like All Other Dogs todavía se transmite frecuentemente por televisión en Italia y Alemania. Y Automobile se proyecta constantemente en festivales de cine de culto. Su trabajo ha encontrado público, pero Un Animale Terribile definitivamente acabó con su ya limitado atractivo comercial. Nero había cruzado la línea entre excéntrico y loco, y el distribuidor abandonó la película después de su estreno inicial. El primer y único proyecto de cinema sostenuto fue Un Caballo de Troya. Un estudio estadounidense, probablemente no demasiado familiarizado con su trabajo anterior, estaba convencido de que Nero podía crear una película de terror gótica barata, que estaba de moda en ese momento. Si hubiera leído el manifiesto adjunto de Nero, es un poco probable que le hubieran dado un centavo. Un primer borrador de la propuesta sugería, con suerte en broma, que se debería formar al público en fila y fotografiarlo después de cada proyección. What the fuck? Tenía un gran interés por la técnica de su amigo Kai Agatz. Recuerda bien su visita al Electronic Arts Symposium. Llamó a toda la exposición una comida de una sola patata, pero seguía volviendo a la computadora paranoica de Weiss, que fallaba en todas las tareas encomendadas. Se alineaba bien con sus pensamientos acerca de que las máquinas superaban a los humanos. Dejar de ser ineptas en todo, ya que fueron construidas por idiotas. Llamó a Weiss una mujer con ojos láser y dijo que ya sabía que pronto trabajaríamos juntos. What the fuck, ojos láser. Tenemos la vuelta, ¿no? Libro sobre idiomas. Frases útiles en latín. Ab imo pectore, desde lo más profundo del pecho, es decir, desde el fondo de mi corazón, con el cariño más profundo. Ars longa vita brevis, el arte es largo, la vida es corta. Auris sacra fames. Execrable sed de oro. ¿Qué es execrable? No sé qué sea eso. Magnum opus, gran trabajo, es decir, obra maestra, el mejor trabajo de la carrera de alguien. Memento mori, miren como la canción de anime. Recuerda la mortalidad. Memento mortem, recuerda la muerte. Factum fieri infectum non potest, lo que se hace no se puede deshacer. Fere liventer homines id quod volunt credunt, los hombres suelen creer lo que quieren. ¿Cómo quién? Forsant et haec olim unos memingos. Meminisse iubavit. Tal vez algún día sea feliz recordar incluso estas cosas. Escribe con un filósofo el alfabeto griego. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa. ¿Kappa? Lambda. What the fuck? ¿Estás viendo esto, Sneak? Mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma. Sigma, miren. Tau, upsilon, pi, chi, psi, omega. Memín, pingüín. ¿Qué era esto? NSWE NFRITDSEO. ¿Esto lo pusieron? Supongo que esto lo pusieron nada más para los de otros idiomas. Supongo que francés, italiano, Deutsch, español y EO son los idiomas disponibles para este juego. ¿No? Making $1. Para la gacha, bro. Acertijos numéricos de SC Bolt, volumen 1. Introducción. Teoría de acertijos numéricos de SC Bolt, volumen 1. Un atajo
Ah, este es el de los atajos. Para tener un cerebro más agudo, esta colección de mis acertijos numéricos originales abarca desde principiantes a nivel intermedio. Cada acertijo se puede responder siempre con un número entre 0 y 99. Y da por hecho que todos desafían tus células grises. Espero que este libro te entretenga y entrene tu intelecto. Buena suerte. ¿Cuántos atajos hay? 20 atajos. Tic-tac, sistemas de cronometraje. En este sistema de 2 horas, el sistema superior de reloj de 24 se divide en 24 horas que van desde medianoche hasta medianoche. Por ejemplo, las 00, 00 es la medianoche, las 20:14 son las 8 horas y 14 minutos de la noche, y las 18:47 son las 6 horas y 47 minutos de la tarde. 1847, ¿verdad? 1847 y 2014. El sistema de numeración romana usa los 7 símbolos: 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000. Con este sí voy a tener problemas, ¿eh? Siempre me confundo con ese. Un número estrobográmico es un ambigrama rotacionalmente simétrico. Cuando se escribe con la mayoría de los caracteres estándar, un número estrobogramático se puede girar 180 grados y tiene el mismo aspecto. Números como 8, 11, 69, etcétera, son ejemplos de números estrobogramáticos. Los años estrobogramáticos más recientes fueron 1881, 1961 y el siguiente está tan lejos como 6009. Bien. Vamos para arriba. Mucho libro. Atascado. Atascado. Mucho libro. Tiene una bola. Que de ese puzzle sí me acuerdo cuando lo vi. Automobile. Cerrada. Cerrada. Todo cerrado. Creo que hay un dólar, ¿no? Aquí hay uno de estos, miren. Furste etage. A ver. El arquitecto. Furste etage. Una mansión basada en componentes disponibles y precios. Sería. El del 95 no, le falta uno. 215 no, le falta la puerta. ¿330 tiene una ventana además? ¿50 o 150? 150 tiene un piquito de más. 150. Del lado izquierdo. Creo. Tirín, tin, tin, tirín, tin, tin. Cinco le falta ventana. 400 le falta ventana. Quinientos puede ser. Sesenta también.
Y 2.75. También puede ser. What the fuck. Ah, no, está más largo el 2.75. Está más largo. La pichulita del final está más larga. Y entre 500 y 60, ¿cuál será? Yo los veo iguales. ¿Tú qué opinas, Chores? Ah, no, miren. Es el 60. El 500 tiene nada más dos arcos. Y son tres. Era 150 y 60. Son 210, ¿no? Fuck. Más mapa. Dólar. Es la otra puerta, ¿no? Y ¿cómo abro el mapa, bro? Pero tengo que venir aquí. Qué asco, ¿no? Ese es Chorkut, ¿no? Estoy viendo si algo. Bueno, aquí hay un Chorkut. Pero no sé si lo puedo abrir. Creo que no lo puedo abrir desde este lado. Voy a suponer que donde está la SC es del lado donde se abre, ¿no? Porque esto no me acuerdo, el que estaba hasta afuera, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Ahorita salió un mensaje aquí. A mí me quedé la chaquetilla. Aprovechito con tus... Estoy tomando agua. Provechito con tus palomitas, Linan. Dieciséis. Ya entiendo lo que decía el Alex el Calvo de que no hay botón de regresar. Uno, cuatro, nueve, uno, seis, tres, seis, cuatro, nueve, seis, cuatro, ocho, uno, uno, cero. ¿Qué número está detrás de la barra negra? No lo sé. ¿Ahorita el gameplay era lo que hagas de eso? Yo decía, no creo que esté tan mal, pero sí está muy mal, ¿eh? 1491, no. A ver, Vince. Aquí sí ayuda con estos, bro. Si lo ves, todavía no me lo digas, bro. Pero analízalo, bro. 1, 4, 9, 1, 6.
what the fuck, bro. No le dio forma, eh. ¿Qué número está oculto 3 de la barra negra? Lo voy a poner, no sé. O podemos intentar de uno en uno hasta el 99, ¿no? Tal vez sea más rápido. Bueno, lo intentamos. Hasta aquí llega Lorelei. Espero les haya gustado. ¿25? ¿Por qué? Tal vez, pero dime tu razonamiento. Y si me agrada, lo intentamos. 5 y 7 no están, ni el 2. En el 1000 se dijo 25 y es 2 y 5. Del 1 al 4 avanza 3. Del 4 al 9 avanza 5. Del 9 al 7, 16. 16 más 9, 25. Me agrada tu respuesta. A ver. ¡Míralo! ¡Jesús! Lo que tiene estudiar una ingeniería, ¿eh? Por cierto, guardemos partida. Ojalá también hubiera estudiado una, ¿no? Pero Inge, usted es ingeniero. What the fuck? Miren, según... Y debería haber... Ese es un atajo, pero está cerrado de este lado. O sea que voy a imaginar que... En el mapa donde dice SC es del lado que se abre. Casi iba por ahí. Ay, 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 reloj astronómico. Okay, ya recuerdo este. Bueno, recuerdo verlo, no recuerdo cómo se hace, ¿no? Cerrada. ¿Se los digo a los semestres que me faltan? Ah, pues sí, ¿vea? Otter Dogs. ¿Y este? Tzblisi. Dabusi. Algo bloquea el paso. Creo que para esto tenía que encontrar las imágenes de los... De estos, ¿no? Porque en el libro este no decía. Se menciona las estas. A dog, la igual a otro dogs es una. Y el animale terribile es la otra, pero... No menciona los años. Kibiri. Kibiris, 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 kibiri.
Mapas. Vamos para arriba. Inauguración de la exposición 2014. The Etymologist Dream. Pero está al revés. Supongo que lo mismo, ¿no? Y yo recuerdo que era ver los pósters, y en los pósters venía una fecha y ponía la fecha aquí. Por ejemplo, este que está al revés, pues ponías el número al revés. Este que está dividido en partes, ponías en partes. En ese orden que te da. De esto sí me acuerdo, de cuando lo vi. Mira todos estos. André Plan. Único que retuvo. Sí. Efectivamente. André Plan. Los constructores dijeron que nuestras misiones no tienen sentido. 981. Recalculo el área. Vese por altura entre dos. Es así, ¿no? Pero como está al revés. ¿Está al revés o está? No, así está al revés. Está así y luego así. Entonces son. ¿18 y 9? Pero necesito un número de 3, ¿no? O sea, o será 0.81. Pero me paso. No. Entonces, 6.81 tal vez. 6 y 18. A ver, 6 y 18. 6 por 18. ¿54? 6 por 81. Entre 2. 2.43. Voy a primero intentar esa. Porque la otra me da como respuesta 54. ¿Cuánto dije? 2.43, sí. Dame una pista. No, todavía no. La pista es que estoy haciendo mal la fórmula, ¿verdad? A ver. Es nada más base por altura. ¿Y base por altura sobre dos qué es entonces?
¿Para un triángulo? Ah. 108. A ver, 108. ¿Cuánto sientes? Y era 108. ¿Y por qué nadie me dice? Debo haber parecido un tonto. ¿Prefieres hacer el juego solo por el otro? No, ¿por qué? ¿Te refieres a porque me ayudan? Yo prefiero que me ayuden. Yo no soy como Alex el Calvo que le molesta que le ayuden. Pero obviamente que me ayuden hasta que yo pida que me ayuden, ¿no? ¿No se estrese? Pero no, ¿por qué? No, yo no estoy estresado. ¿O tú estás estresado? ¿Te estresa que no sé la fórmula para sacar el área de un rectángulo, Nat? Es eso, ¿verdad? Pensé que tenía que ver con un triángulo. Ay, 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 ay. Nada más querías ver. Nada más querías reírte de mí a mis espaldas, bro. Ya, ya sé, bro. El clásico, clásico Chuar. ¿Recibiste este juego? Sí. Para guardar. 2.14 y una silla de ruedas. Está cerrado. Si me pierdo algo. Cerrado. Y otro de estos. Tredjev Wojnik. Tredjev Wojnik. ¿Cuánto habíamos dicho? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Ay, la foca. De puta que te guíen mal. Exacto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Uno es que la de en medio no sea de tres. Ando capturando datos de mi tesis. Me di cuenta que no coinciden exactamente los números. Ni modo, toco conectas reprochables. Es lo que haría un verdadero ingeniero, la verdad. Igual ni se van a dar cuenta, bro. Ese mero día. Oye, bro, pero yo recuerdo que cuando estabas haciendo eso. A ver, si el de en medio es de 2, que según yo es de 3, pero bueno. Es de 100, y si no, 130. Mm.
130. Era uno más, más bien. Si me entienden, ¿no? 175, ¿eso qué es? ¿Cómo llevo ahí? Tengo que ir para allá, para acá, para allá, para acá. Hay una puerta abierta también. Por aquí hay un atajo. Cerrado, por cierto. Aquí hay una puerta. Hay un dólar ahí. Los números arábicos. Esos son los de toda la vida, bro. Aquí hay unos, mira, 2014. Y ya no hay nada más que hacer, Pandi. Número de 3. Cerrado. Aquí no es donde decía en el mapa. 175, algo así. Sí, ¿no? Correcto, Sagos, para que veas. ¿Quién lo diría? Oh. Recuerdo el Alex el Calvo venir muchas veces a este cuarto, pero nunca puse atención de cómo se resolvía. Introduce un código que distingue entre mayúsculas y minúsculas para solicitar el informe de error 2. Hay un dólar. Buen dólar. Pa'l gacha. Mal. Estaba hasta acá arriba. Ahora sí. Vino a entender. Pues la verdad yo tampoco sé para qué sirven esos, pero los voy resolviendo. Entre los encuentro. Y la verdad ya no sé a dónde ir. Ya todo lo demás está cerrado. Mira, aquí puedo hacer nada, bro. Puedo regresar a ver si ya está abierto esa... el lugar donde está el telefonito. ¿No? Miren, aquí hay un atajo. Creo que este sí lo puedo abrir.
Segundo piso. Segundo piso, nada. Tercer piso, nada. Y el sótano. Nada tampoco. Vamos para abajo. Ah, pero ahí porque no puedo. Ah, no, sí. ¿O no? ¿O sí o no? No, ¿o sí? Dice que son las escaleras. Y luego para acá. Hay una... un atajo que es ese que está ahí enfrente. Pero ¿cómo llego ahí? Tengo que dar una vueltota. Pero no, ¿eh? Como que eso está en otro plano existencial. Ese atajo. ¿Ya vieron? Hay una llave, acabo de notar. No sé cómo bajarla, pero hay una llave en el candelabro. The fuck? Señorina, me alegro muchísimo de verla. Perdón mi ausencia. Tenía algunos asuntos que necesitaba hablar con los estadounidenses. ¡Nos mató! Pregunta por la estancia roja. Lo primero es lo primero, señorina. Hace rato me querían atropellar. Les habría dicho, no accedo. No permito. Sobre todo debe conocer esta casa. A fin de cuentas, es su arte el que revela todos sus secretos y recuerdos. Esto es crucial para el proyecto. Ahora, señorina, si me disculpa, como puede ver, las gotas de lluvia caen tanto sobre el hombre como sobre el erizo. Tengo que limpiar toda esta pintura roja. Llame al número de mi habitación para informarle de sus hallazgos. Debemos descubrirlo todo. 1963. Señorina, por supuesto necesitará la llave de su habitación. La dejé en la recepción. Buena suerte, Bella. No digas eso, Nat. Si no, ¿quién hubiera, quién estaría viendo este game aparte de ti? Mujer pintando. The fuck. 900 algo, ¿no? ¿925, no? En 1952 o 53, ¿no? Si no está aquí, ¿quién les odiaría? Pactos.
Pero puede ser 7 o 1. No creo que sea 7. Solo puede ser 9. O 0. Y no creo que sea 0. 1962. Sí. Si muero, le dejo mi cura de Yolín. Va, pero no te mueras. 2014. Los Ángeles, 2 de enero de 1963. Ah, miren. ¿Hubiera visto esto antes? Quien corresponde, ha llegado a nuestro conocimiento que el señor Nero contrató sus servicios para trabajar en su proyecto. Le escribimos para informarle de que no estamos involucrados de ninguna manera con el señor Nero ni ninguno de sus proyectos de a fecha de finales del año pasado. Cualquier persona que decida seguir asociándose con el señor Nero después de recibir esta carta será considerada cómplice del juego del señor Nero. Además, mi consejo personal por su propia seguridad es que no interactúe con el señor Nero. Ha demostrado una y otra vez que su comportamiento es errático, tal vez incluso peligroso. $1. What the fuck. Mucho número. Ese bro dijo que le llamara, pero no me acuerdo cuál era su número. No creo que haya sido importante, ¿no? Vamos al cuarto 2-14. Bueno, 20-14. ¡Está vieja! ¡Ah! Señora, ¿por qué está en mi cuarto? Fila de carátulas de videocasetes vacías. Ah, esto es lo que necesitaba. Canzones del océano. $1. Duty Blitzy. Ahorita vamos leyendo cada una, ¿no? Una carta. Haz de corazones. Hija muerta, me la bajan de la mesa. Está completamente en blanco la parte de atrás. Pero dentro hay una nota. Manifiesto de cinema sostenuto. El cine no necesita personas para existir. Una obra de arte existe en sí misma y para sí misma. Todo arte puede y no debe ser para la humanidad. Debemos crear cines especiales para mostrar películas que trasciendan la experiencia humana y cambien la perspectiva del espectador. Un cine así no necesita sillas ni palomitas de maíz. Y no tiene espacio ni necesidad de personas en absoluto. Un proyeccionista comienza la película y se le da tiempo suficiente para desalojar el cine antes de los créditos. Entonces comienza la función, sin charlas, sin anuncios, sin preguntas tontas sobre la trama. Cine puro, sin ser manchado por ojos codiciosos. Voy a poner una peli, todos con una pornito. Escaleras. Y un laberinto. ¿Doy la edición de los 60? Sí. Sí, ¿no? Y otro de estos. Lofet Vinden. Lofet Vinden. Propuesta de diseño moderno, materiales económicos, construcción económica, interior económico. ¿Algún costo oculto? Veo 714. Porque está... El norte está hacia la derecha. Y si voltea mi cabecita, dice 714. Sí.
What the fuck. Ya encontré todos los mapas, básicamente. Pero aquí está cerrado, bro. O sea, este cuarto está solito. No puedo llegar por el otro lado, miren. Vamos a interactuar con el espejo roto. No, primero con la vieja, ¿no? Ah, miren, ahí hay algo también. Encontrar. Es Schoner Tag. Nombre de la residente. 1932119-4102. Ingreso 13 del 12 del 2014. Ficha del resumen 14 del 12 del 2014. La señorita padece y se cree que esta última es un síntoma de fase de la enfermedad de... Es probable que la enfermedad de la señorita sea... Últimamente la señorita ha sido receptiva a la comunicación verbal. Las enfermeras han observado reacciones notables al mencionar cosas como familiares, amigos y lugares que ha visitado o cosas relacionadas con su trabajo. Como se cree que estos estímulos verbales son beneficios para la señorita, el equipo médico tiene la intención de encontrar más información sobre la señorita. Se animará a los visitantes a comunicarse con la señorita utilizando cualquier estímulo verbal que el equipo médico considere aconsejable. What? Ah, ok, es un día diferente. Nombre del lugar que solía visitar. Descubrí el nombre de los padres, cualquier otro familiar, tía, tío o quizás. Proyectos en los que trabajó, nombres o apodos de amigos conocidos, etc. Averiguar sobre las exposiciones, alguna adaptación, aportación específica en las exposiciones. Música que le gustaba, nombres de bandas. Abuela, abuela, ¿cómo quedó el testamento? Está profundamente dormida. Despiértala. Un tremendo zape. Abuela, ¿cómo quedó el testamento? ¡Uah! Jovencita. Antes de irme, ayúdame a ver, por favor. Ah. Espérame tantito, pandilla. Espérame. Ahorita vengo. Los dejo con mi tema. Mi tema que dice así.
What the fuck, literalmente mi tema. Vivir en México lo peor. Nuestro gobierno está muy mal. Y nadie puede protestar. Porque te mandan a encerrar. Ahora sí vamos a interactuar con esto. Está roto, ya veo. Está murmurando, escucha. Electronic Arts Symposium. Collage de fotos, cafetería, madre, su hermana y padre. Banda de Pito F, nombre en Telex, proyecto Yunas. Diálogo. ¿Qué tal su habitación, señorina? Señor, hay una anciana en mi cama. Póngale quiet, ahorita le puedo. ¿Esto es lo que esperaba? Explica que había alguien ahí. Le gustan mucho los acertijos, señorina. Déjeme pensar. Lo tengo. ¿Era usted? ¿El acertijo más ingenioso, Bella? Y ahora, señorina, se me olvidó preguntarle lo más importante. ¿Trajo las páginas del guión, como acordamos? Creo que las páginas se perdieron. Señorina. Es un problema muy grande. Un problema muy, muy grande. ¿Cómo cree que vamos a saber cómo termina? Les sugiero que tenga como alta prioridad traérmelas. ¿Dónde digo North? Vivir en México es lo... Como no sé qué hacer, supongo que vamos a ir haciendo lo de las pelis. Las puertas de pelis. ¿Y cómo hemos estado, digo, North? Pues normal, bro. ¿Aquí es donde está ese bro? Sí. ¿Encontró las páginas? Sí, aquí está. Es que no me acuerdo dónde hay puertas de esas. Creo que aquí hay una, ¿no? ¿O no? Ese sí no sé. Creo que sí. Pero ese sí no estoy seguro. 47. ¿Se puede interactuar con algo? Con la máquina de café, pero... Me pide... Me pide... Algo. Supongo que necesito llevar una taza o algo. Porque no es la única... De café, hay otras. Aquí está, mira. Pero necesito poner algo. Tampón. Ponlo el tampón, bro, y lo vas chupando. ¿No? ¿Qué opinas, Igor North? What the fuck? Ya se abrió, por cierto. The Etymology's Dream. A ver, vamos a ver. Películas. The Etymology's Dream. R. Un bibliotecario común y corriente encuentra en su biblioteca el libro indescifrable hace 1000 años. Las palabras que contiene lo desconciertan y su investigación lo lleva a un club de lectura clandestino donde se hace amigo de L. Ella. L. Ella lo lleva con un adivino y en el cristal ven que el mismo R escribió hace 1000 años. 1954, Thriller, una película de Renzo Nero, protagonizada por Werner Schwarz y Bianca Lacedelli. 2 horas 3 minutos. 1954. Y esto está... ¿Cómo está que esté? Cuatro, cinco, nueve, uno, ¿no?
Y si no, tal vez el 9. No, no. Voy a decir, tal vez el 9 está al revés, pero no. No sé, pero se ve interesante. Está bien, bro. Mándame a la B. 9 de enero de 1847. Querido hermano, mis preocupaciones no careciendo un motivo. Ha empezado a aparecer cosas. Un pasillo rojo detrás de un reloj, un teatro, la Baronin está cambiando y habla en una lengua desconcertante. Los minutos y las horas son años. En este mismo momento el tiempo es el año. ¿The fuck? ¿1847 entonces? Digo como si fuera una frase enseñada de una obra de teatro. La bestia carmesí acecha ahora por estos pasillos, jugando a juegos extraños y susurrando palabras horribles. Quiere tragárselo todo. Esta noche, si es que ese momento existe, estamos invitados a una actuación. Algo se dura, se palpa la violencia en el aire. 1847. Por un pasillo así, por una ventana pendiente del trailer, le parecía algo del café. Ah, está checo. Disco de computadora. Vamos a explorar por acá, ¿no? Oye. ¡Uy! Lo de Layways, Nome, granito. En Nome se nos invita a ver los pensamientos de una persona a medida que se forman. Nueve pizarras, alguna con letras que forman una palabra aparentemente sin sentido. Parecen crecer como ideas enfrente del sujeto. La pieza es críptica, incluso laberíntica. Y en la última instancia nos permite usar nuestra imaginación para proyectar nuestras propias ideas en sus pizarras. Aquí me acuerdo que es poner el nombre, ¿no? Pero no me acuerdo cuál nombre era. ¿Renzo o algo así era? Entonces es... Yo estoy con mi libretita, la verdad. Renzo, entonces... aquí está lo de las cajas estas. Lorel Weiss, Verschleunen Erinnerungen. Teca, roble, acero, aluminio. En Verschleunen Erinnerungen, la artista nos invita a participar y jugar a reflexionar. A simple vista del primer tacto, estas cajas parecen absurdas y no se pueden abrir. Tras una inspección más cercana, aparecen patrones que forman significado y orden. El participante puede comenzar a sentir que esta pieza es solo parte de un acertijo mayor con soluciones en otros lugares, tal vez incluso en otro momento. Ahora que lo pienso, ¿el Renzo reaccionará a la abuela si le digo Renzo? What the fuck? Renate Schwarzwald. Schwarz. Himmelskörper. Óleo sobre lienzo. Tras haber utilizado principalmente su talento y formación en pinturas tradicionales para paisajes y retratos, los motivos de Schwarzwald se volvieron cada vez más minimalistas, a veces incluso simples. Al final de su vida, su trabajo posterior incluiría a menudo símbolos místicos, algunos de los cuales no han sido descifrados hasta el día de hoy. Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Sol. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿no? Parecen patronas. Lunes, martes, miércoles. Notar los símbolos. La luna al revés. Símbolo de niño. Que en algún momento habré visto.
lo de mujer. Una chichi. ¿Cómo era? Luna. Luna, Marte, Mercurio. Júpiter, ay, Júpiter, Venus, es Júpiter, ¿no? Júpiter, Venus, Saturno. Era el Sol, ¿no? Ok. Digamos eso después, ya sabemos. Computadora. Antes de los atajos. La 6. Are you ready? Norte 0, sur 30, este más oeste. Supongo que es 15 y luego 45. 60. O 0. Porque da la vuelta. Esta es otra puerta, sí. Y aquí hay un dólar, creo. $1. Otro atajo. Agujero en el suelo. ¿Me aviento o qué? Eso es lo que yo veía del otro lado. Si me entienden, ¿no? MDCCXLVII. Oh, fuck. ¿Qué? Supongo que este es el número. Y lo que los números del pad son como están en la foto, ¿no? Bueno, el juego me dijo que podía hacer trampa, entonces. Número romano. Calculadora. Número romano anormal. Autocompleto. A ver, es... MD... CCCXLVII. Ay. No me dio una respuesta. Ando haciendo sus dibujos porno. MD 1, 2, 3 L V I. Y sería
Se pasó el serie 1 de su juego hace rato. Pues que yo sepa, no pasó del... Ah. Él nunca pasó de la escuela, ¿no? No sé. ¿Tú qué opinas, Chuar? Tú que lo ves diario. Una señora muerta. ¿Y anda jugando el 2? Se aburrió del control estanque, bro. Pero de ahí hay trozos de cristal rojo. Está sujetando una llave rota. Ah, ya vi cuál es la primera. Esta debe ser la primera. 1834 o 1847. Jejeje, ¿quién ve al Chema? Gente rarita. Tales como. Ay, esto aquí está escrito, bro. 1847. Y yo adivinándolo. Una manivela. Puertas. Seu, puertas. Bien, para poner algo. Una llave. Llave con forma de E. $1. Dice E4SEENWS. WEE. Lo que me quiere decir ese bro es... Cuatro entre cuatro es uno. Cuatro más cuatro es ocho. Entonces... Ocho menos uno es siete. Van en el orden de manera menor. Eso es sur. Sur, este, west. No. Sur. Este. 1400, no, ¿verdad? Es de gringos. Va a estar un meme de moda, el meme de I. ¿Todo de moda? Pues yo sí lo vi bastante. Pero yo también veo muchos memes gringos de por sí, ¿no?
Sí, Nat, efectivamente. ¿1874 tal vez? Esperen que lo puse al revés. Este. Y este. Los pongo en el orden. 4178. No hay una pista por dónde es. ¿1847? Efectivamente, da ese número. ¿147? Depende, Saguls. Como yo ya lo vi, sé que hay después hay unos bien rompementes. Nota, no estoy, llame 1798 Lorenzo. El rechillando chi. No resuena desde el interior de la bola de cristal. Veo tu destino. Veo islas. Trágico destino te lleva a una isla muy lejana. Celebes. En la cueva donde esto empezó hace miles de años. ¿Quieres oír más? Es el año 1982. Vas a deambular por los caminos de esa cueva primordial. Miras al norte. Miras al norte. Miras al norte. Ya recordé cómo se hace este puzzle. Tengo que llamarle a Lorenzo. Miras al norte. Miras al oeste. Miras al oeste. En este punto verás absolutamente nada. Libro sobre adivinación. Astrología moderna, estrellas desconocidas, futuro desconocido. Los meteoritos de Tertius Oculus todavía se encuentran en la Tierra hasta el día de hoy. En Rubrum Astronomica, Lucius escribe:
Cuando el tercer ojo pasa a nuestro lado, el mundo pertenece a los creadores. Es una época de belleza y caos. Un artista será coronado rey y liderará nuestra victoria sobre Mamón. Creará objetos de gran belleza y por un momento fugaz habrá armonía en el caos. Pero el orden se restablecerá y las noches del tercer ojo terminarán en sangre. Los artistas morirán o se rendirán a los comerciantes. No se negará a Mamón. Pero los artefactos de estas noches permanecerán entre nosotros. $1. El zodíaco. Está bien, ¿no? El as de picas, también conocido como la carta de la muerte o la espada, ha sido un símbolo relacionado con la guerra y también con la asexualidad, sexo. Pero la tradición francesa de adivinación normalmente significaría mala suerte o muerte en el futuro. También el as de picas, ¿no? Oculomancia. Todo está en los ojos. Por supuesto, la oculomancia es mucho más que simplemente leer los reflejos en los ojos del interrogador. En los próximos capítulos aprenderemos lo que un oculomante puede decir sobre un alma por la forma de sus ojos, el color de su iris y cómo podemos ofrecer un guía espiritual estudiando los matices en un ojo inyectado en sangre y la estructura de los vasos sanguíneos. ¿Okay? Guía del escéptico para la contemplación de cristales. Para comprender la cristolomancia, debemos comprender que la toda divinidad es terapéutica, no paranormal. A lo largo de los años se han realizado varios estudios científicos sobre esta práctica y muchos llegan a la misma conclusión. Mirar un cristal es autohipnotismo. Lo que ves en el cristal podría ser simplemente algo que has olvidado o reprimido. Numerología. El 1 es la divinidad, el 9 es la muerte, el 6 es la vida, el 3 es la creación. 1963. Combinarlo nos habla de los poderes sagrados y las visiones dentro de cada persona y cómo usarlo en la creatividad. Este es entonces el año de la creación a toda costa, vida o muerte. Para quienes estén dispuestos a verlo, 1963 es un año de finalidad y de nuevos comienzos. Y objetos. Se cree que los babilonios fueron los primeros en dividir los ciclos de las fases lunares en cuatro, lo que pasó a ser lo que hoy conocemos como una semana. También desarrollaron un horóscopo asignándole 7 planetas clásicos. Luna, lunes, martes, Mercurio, miércoles, Júpiter, jueves, Venus, viernes, Saturno, sábado y Sol, domingo. Lo que ya hemos visto, ¿no? Fases lunares. Este es para el librito, ¿no? Que tenía una bola. Ah, pero hay un montón. Ok. Ok, podemos ir al teléfono y llamarle a Lorenzo. Que nos diga algo. ¿Eso es para hacer una luna? Es que eran varias fechas, ¿no? Por lo que yo vi. Por acá cabía. Nos aventamos, ¿no? ¡Fiu! Ah, Cristo. En el crucifijo hay un agujero con forma de cubo. Cristo Rey. Número 3. Dos, tres. ¿Cómo está detrás del signo de interrogación? Tres. Este lo recuerdo muy bien. Alexine estuvo media hora aquí. Todo para que fuera el tres. Uno, dos, tres. Se te pone el acertijo. Pero si no lees bien la pregunta, y es cuando va el espichulón. Y un caballo blanco como una luz de luna, y el gigante se presentó como pestilencia. En sus manos había un arco y sus flechas estaban llenas de tierra y de sangre de los enfermos. La segunda jinete se llamaba Bellum y montaba un caballo rojo como la sangre. Le dieron una gran espada y se dispuso a destruir la paz entre los hombres. Entonces vi el tercer caballo, era negro como la noche y la jinete era conocida como Fames o Fames. Llevaba una balanza y con ella la siguieron la miseria y el hambre. La cuarta jinete vino de la tierra de los muertos y se presentó como Morse. Su cabello estaba pálido y llevaba una guadaña. Había $1. Igual aquí hay que poner cubos, ¿no? Si no mal recuerdo. Ay, $1. Pestilence. Soy una voz del interior del confesionario.
Que el Señor esté en su corazón y le ayude a confesar sus pecados. Confiese el robo. Eso apenas es un pecado. ¿Eso es lo que verdad quieras confesar? El adulterio. Pecados tan pequeños suceden. Eso no es lo que querías confesar, ¿verdad? Chismorreo. Un pecado muy pequeño. Ese no es tu verdadero pecado, ¿verdad? Mentiras. Eso apenas es un pecado. Ese no es tu verdadero pecado. Blasfemia. Pecados tan pequeños suceden. ¿Eso es lo que en verdad querías confesar? Asesinato. Sí, sí. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Yo te absuelvo de tus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Camino hacia la verdad se abrirá. ¿No? Perdóneme, señorina. Oculto muy bien los botones secretos. Veamos, debe ser este. Ah, miren, ya dimos la vuelta, ¿ya vieron? Y Blitzim. Ay. Al Other Dogs. Y es la segunda mitad de uno y la segunda mitad del otro. Blitzy. El responsable teniente Resnick sirve en un puesto de avanzado lejano durante la Primera Guerra Mundial. Por aburrimiento se arranca los ojos para ganarse la simpatía de su oficial al mando. The fuck. Comandante Lawrence, a quien luego seduce, una extraña y peligrosa historia de amor se desarrolla mientras la guerra se acerca cada vez más. 1950. Ok. Y el otro, el Other Dogs, ¿no? En la Düsseldorf de la posguerra, el vagabundo Rudy busca a su perro ciego, Lazarus. En la ciudad en ruinas, cuando Rudy se da cuenta de que los perros tienen más valor que él, se transforma en un labrador y vive con el miedo constante de que lo cocinen y los tiran en un restaurante elegante. 1957. Entonces, 50-57. Chichicar Club referencia. De sacerdotes que le han de saber crímenes a la gente y no pueden decirlos. Él dice que no, bro. 8 de enero de 1847, otra vez. Lo que se perdió se ha encontrado. Incluso si tuviera 500 años para escribir, mis humildes palabras no podrían decirte cómo es. Por mucho que daría la bienvenida a todos por mis hermanos y hermanas a peregrinar aquí, te imploro que esperes. El tesoro es magnífico, escribiré más a fondo cuando me haya calmado. Nuestra búsqueda ha terminado, pero siento el peligro. Abo Imo Pectore, tu hermano. 347, más o menos 500 años debe ser. ¿2347? ¿The fuck? Tal vez no. ¿Qué es Amo y Pectora, bro? Tenemos un libro de eso, ¿no? Ab Imo Pectora, desde lo más profundo del pecho. No me sirve de nada.
ok. Dos, tres. Un, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿No? O 1347. Uno. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿No? The fuck? Quién sabe, escribí lo mismo que la primera vez, pero no quiso. Está bien. Abrimos atajo, por cierto. Y esto es el que yo decía que se veía que había otro lugar. Y sí, había otro lugar. Oh, dólar. Y no puedo salir, ¿no? Hay que buscar más. Ni de las. De estas que tienen. De esto, miren. El calzón de oro o algo así dice. ¿Lo de la ventana? Voy, voy, voy. ¿Te refieres a lo de la ventana en la de café, no? Calzón de oro. Calzón del océano. Banquero Renato dejó atrás la vida de la ciudad y decide navegar por el océano para experimentar la calma de estar en el ojo de una tormenta. Roba su propio banco para comprar un barco, al que llamó Lily Christine. A lo largo de su viaje se encuentra con criaturas y marineros que parecen tener un aire a gente que ha conocido antes. 1948. Está acomodado. Otro. Uno. Creo que sí. No decimos. Dólar en los 60, ¿a cuánto equivalen en pesos? 24 beans. El beans, como a 5 pesos, bro. Es dinero del 1847, otra vez. Ayer llega a la mansión de. La deteriorada. Deteriorada. Oscura y es demasiado grande, incluso para el baronín. La profecía fue, como se esperaba, correcta. Es una artista nacida precisamente en esta misma tierra. Todavía tengo que ganarme su confianza, pero siento un vínculo inexplicable entre nosotros. Creo que sabe lo que estoy buscando, como es de esperar. ¿Cómo podría vivir uno 40 años en terreno sagrado sin saberlo?
¿Es 1887 o 1807? Oh, fuck. ¿1807? $1,024.13. Eso es mucho dinero, ¿eh? Diquete. Un diquete. ¿Vamos a ver acá? Cerrado, ¿no? Sí. Ya lo abrimos. Una cachoya. Ya lo vimos. Ojo del dólar que venzas. Por Job. ¿Un dólar está a 19 pesos? No te preocupes. Dentro de poco bajará otra vez. Y a madre padre, proyecto de escultura nombre en Telex, banda del no sé qué. Vamos a poner Renzo, ¿no? Una respuesta. Guión también, ¿no? Ay. Renta donde vivo, se paga en dólares. No la pagues, bro. No te preocupes, va a bajar, bro. Bueno, ahorita no, ahorita va a seguir igual o peor. Aquí no puedo interactuar, Nat. Con estas. Con ninguna puedo interactuar. No, déjame esperar metida de pichula, final de vez. Welcome to my life. To be tweet. Turu tu. Turu 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 tu. Creo que las páginas para este bro eran. Con el, los disquetes, ¿no? ¿Para mí es renta en Polanco? ¿En frontera? Pues quítate de la frontera, bro. Fácil. Muévete. Una calle antes de la frontera y ya no te cobran. ¿En Roma Norte? No, porque él vive en Norte de México. O sea, él no vive aquí en la ciudad, bro. Obviamente, te dejaríamos a tu suerte, Vince, para que formes carácter. De panas. Facilito, yo sí le hice y ando en meme rey. El peor error. Aquí está lo de este, miren. Pero. Supongo que tiene que ver algo con esto. 1800. Nada. 307. Vamos uno a uno, ¿no? A ver qué pasa.
Ventas, noventas, setentas, ceros, veintes. Y dieces. No sé este cómo es, ¿eh? ¿No es todo el día que me doxié? Supongo que no. Si estuve, no me acuerdo. Aparte, ¿no? El pistillo. El WC. Y recuerdo una puerta con una E. Tenemos una llave con E. Ya estuvimos. ¿Y acá? Pistillo. Una de esas. Cerrado. Voy a llamar a ese bro, ¿no? 1798. 1.190 y... ¿Eran los teléfonos antes? ¿Ya viste, Margot? Sabía que llamarías. Muchas cosas sobre ti, hermana. ¿Te arregló el elevador? No. Sería tu viaje a la cueva de la isla de Celebes. Vamos con los caminos que recorriste, que recorrerás en esa cueva. Primero irás al este. Lo irás en la misma dirección que antes. Lo irás en la dirección opuesta a tu primera dirección. Lo al norte. Lo en la misma dirección que tu primera dirección. Luego 90 grados a la izquierda. Irás adelante. 90 grados a la izquierda, al norte, ¿no? Por último, ahora es en la misma dirección que tu tercera dirección. West. Comparte la profecía. Profecía de la pintura. Ah, me falta. Un tortuga. Un buey. Y un buey. Voy sin coño llegar a la plaza. Está todo derecho. Y ahora hay que ir hasta allá otra vez. A decirle eso. A la bola. Y luego volver acá y volver a llamarle. Que por cierto, hace rato vimos que había una persona pintando acá. Y ya no salimos. The fuck. Es eso, pero lo voy a dibujar. Un triángulo para abajo. Con un punto en medio. Triángulo para abajo. Acá tiene uno ahí. El otro también. Voy a tomar esa agua, perro. Te va a hacer daño. Turutu, 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 turutu. Ok. Dólar. Nada. Ahí arriba hay una palanca. Puru pu 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 pu.
Voy guardando porque sé lo que me espera con el señor que me persigue. Pues mejor ir guardando. A la que pueda. Correcto, Nat. Iré al este. Luego al este. Luego al oeste. Luego al norte. Este. Norte y oeste. Norte. Oeste. En este punto verás pinturas rupestres. Puerco. Un buey. ¡Ay! ¡Fuck! No vi lo que era lo último. Y un pájaro, ¿no? De Gecko se llamaba Gex. No sé si iba a salir el SNES u otra consola. Yo recuerdo uno para Play 1. No sé si sea el mismo, pero sí se llamaba igual Gex. Y era un gecko con lentes. Así todo fachero, todo noventero. ¿Cuál es el nombre de este brother? Lorenzo, 1798. Puerco, un cerdo en medio, un buey, un pajarillo. Y ahora ve a tu futuro inmediato. Algo que necesitas está en tu bolso. Obtuve una entrada para una especie... para un espectáculo de magia. Preveo que te veré en el espectáculo, hermana. Lo del Gecko solo conozco la rola que hizo mi tocayo. ¿Qué opinas de eso, Iván Orto? ¿Higo? Teléfono más 4. Ah, ¿podré llamarlo con...? Hausmeister... MBH
No. Sí. De allí. Hay uno. Mira, de aquí igual hay otra. Otra de... ¡ay! De café, pero igual no la puedo interactuar. Y aquí hay uno de estos, miren. Miren, aquí hay dos. Boques. El número de este. Más el número. Bueno, el año de uno más el año del otro, ¿no? ¿Cuáles serán? Days of Hearts y Animal Terrible. Cuando Rinaldo fue abandonado por su esposa e hijos, le arrancó los ojos a Lucía. Ah, bueno. La gata de la familia. Ah, bueno. En un ataque de ira vengativa. Cuando los insectos comienzan a devorar al gato que aún vive, está, cambió de blanco a negro. Y Rinaldo comienza a llevar un diario sobre su descomposición utilizando la macrofotografía. Ah, bueno. ¿El otro cuál era? Days of Hearts. Jugador Roberto pierde una apuesta contra la radical tuerta Lori. Para pagar su deuda, quiere que se infiltre en el complejo militar industrial. Cuando Roberto provoca, sin darse cuenta, una crisis diplomática internacional. Durante un juego de cartas, Lori decide que una guerra nuclear es inevitable y en nombre de la paz forma el grupo terrorista Days of Hearts para acelerar el proceso. Ok. 1952 más. 1962. 3914. Otro de estos. 847, otra vez. No puedo quedarme aquí. Esta es la última vez que sabrás de mí. No vuelvas a pronunciar mi nombre. Mis actos no pueden ser perdonados. Lorenzo the Great caminó 49 años sobre esta tierra bajo la protección de Santa Lucía. Ahora debe desaparecer. Renaceré como un vagabundo sin nombre. Pues debo restarle o sumarle. The fuck? The fuck? What the fuck? Si no tiene forma, Nani. Vaeras quam optime. No hay. Y luego... ¿Vueltas? 147.
38. Ahora tengo que descifrar cómo poner eso ahí. The fuck. No lo entiendo. Ahora sí no le veo forma de ningún tipo. ¿Tú qué opinas, Vince? Entonces lo voy a llamar a ese bro. Bueno, voy a ver si puedo llamarle a ese bro. Hausmeister. Hand Hausmeister. 4397 74 9 7 4. Tenemos que el número es 2011 o 1798. ¿Cómo lo pongo en esto? H tiene relación con el número. ¿Y qué número tiene H en su nombre? Exacto, el 8. Por lo tanto, deberías quitar el juego y poner el fornito. No. ¿Poco no te estás entreteniendo, bro? Por ejemplo, el Yamil está bien entretenido, por eso ni habla, bro. Anda también haciendo los puzzles, bro. ¿Sí o no, Yamil? ¿Yamil? No sé. ¿Entró el directo? No, no expliqué nada. Nada más dije que el número que tenemos que poner puede ser 2011 o 1798. ¿Y se anda jalando con los puzzles? Poxilla mil. Claro, güey. El problema es que no puedo picarle a lo güey, porque si le pico a lo güey sigue reiniciando, porque para que se active tengo que ponerle. Entonces tengo que primero ver qué onda, ¿no? Por ejemplo, este parece una H y este es una Y, ¿no? Pero... bueno, en lo que pensamos vamos a hacer lo del elevator. Si lo dejamos para el final, ¿no? ¿Una pista cercana? Pues nada más la... la carta. ¿Cuál era? Este, mira. 10 de enero de 1847. No puedo quedarme aquí. Esta es mi última vez... pues hablas de mí, no vuelvas a pronunciar mi nombre. Mis actos no pueden ser perdonados. Lorenzo the Great caminó 49 años sobre esa tierra bajo la protección de Santa Lucía. Ahora debe desaparecer. Renaceré como un vagabundo sin nombre. Por eso digo que es 1847 más 49 o menos 49.
Y esos dos números son 2011 o 1798. Por lo tanto. A ver. 4, 3. 9, 7. 7. 4. Mr. GMBH, ¿qué desea? ¿Quiere decir con fuera de servicio? Claro que sí, lo están derribando todo. ¿Llama desde ahí? ¿Quién es? No debería estar ahí. ¿Hola? Bella, soy yo. Cuando su caballo ladra es que se ha cometido un error. Un malentendido sobre el ascensor. No se podía confiar en él. Debería funcionar ahora. Por señora, olvídese de Housemeister. ¿196 o 1798, no? Sumándole y restándole 49, 1847. Creo que la primera la hice mal entonces. Pero sí, pero aún así. El problema no es tanto el número, sino cómo lo pones en el, en esto. En este pad rancio. Y no creo que sea algo más de más adelante, porque siempre está la respuesta aquí mismo. O sea, siempre está en el, dentro del mismo cuarto la respuesta. Ok, Vincent. Lo que yo pienso es que tal vez, aunque no esté completo, podríamos ponerlo. Por ejemplo, este que es H podría ser el 8, ¿no? Pero ¿y luego? 10.896. No hay ninguno que parezca un 9. ¿O será que, por ejemplo, este cuadrito es 1 y luego este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? O sea, esta figura de H está conformada por 7. Este por 2, este por 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Sería entonces... ¿Qué andaba haciendo? Me di cuenta a tiempo. Entonces sería 1896. Sería entonces 1000. Bueno, hay que contar, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el de 8. Y este es el de 7. Este sería 1, 2, 3, 4, 5. El de abajo. Sería... en lo dibujo. Sería 7, casi el 5, el 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 03 es el 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí. Y no, es que el 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces. Sería. 1896. Entonces, 1000. Setecientos noventa y ocho. Ahora la resta entonces. Vamos rápidamente a guardar. Y nos montamos en el elevador. O podríamos ver los disquetes, ¿no? También. Okay. Esos nada más dan las hojas, ¿no? Pero X. ¿No sería tan denso el guión? Oh, pues no, bro. ¿Cómo crees? Vamos al menos uno. ¡Wap! Y un dólar. Cerrado. OQ3KLB Electronics. BLB. Es KLB más bien, ¿no? ¿Le lo unan dos veces? No, el de lo unan es chafita, pero el de la del poli, ese es el goth. Miren, es HAL 9000. Tiene el ojito, ¿ya vieron? I'm afraid I cannot do that. BIOS versión 9, CPU SG Vector Processor 7, 12 MB, Display Type 3 LSRI. Instrucciones de arranque, introduzca el nombre de usuario seguido de Enter. Introduzca la contraseña seguida de Enter, configura la secuencia de memoria seguida de Enter. Ok, estos son... Ok, no sé qué sea esto. Los primeros parecen el de los que están en los post, los que están en los pósters cortados, ¿no? Pero y después. Error al iniciar. Por fin el Deus Ex Machina está aquí. El dispositivo argumental que solucionará nuestros problemas. Señor, está usted loco. ¿Todavía funciona? ¿Le mostró algo de utilidad? ¿Sabe lo que pasó? Perdón, pero este dispositivo me pone nervioso como la sartén que vendió el huevo. Todo nuestro proyecto y nuestro futuro dependen de ellos, señorina. Contiene la verdad final para nosotros. Debemos averiguar todo lo necesario para hacerlo funcionar. Esto es tarea más importante aquí. Buena fortuna, señorina. ¿Les gustaron las cuerdas bombas? Pues me da igual, la verdad. Bueno, haber estado en una escuela ya era suficiente, ¿no? Entonces, máquinas lo que mencionan en el Adiós Tierra. Pues es. Los Deus Ex Machina son clásicos de cualquier trabajo de ficción, la verdad. De hecho, hubo uno hace poco en la vida real, bro. En las elecciones de. Donde ganó Maduro otra vez. El Deus
Deus Ex Machina fue la caída del sistema. Mira el farol. Está bien. Este de diamante decía, ¿no? Oh, what the fuck. Ah, aquí está del otro lado, ¿ya vieron? Pela de picas. No me acuerdo dónde dijeron que me daban. Ah, y aquí bajamos el este, miren. Falta la manivela, pero la manivela ya la tengo. No me acuerdo dónde dijeron que teníamos que... Está cerrada. Oh, fuck. Número romano de 8 letras. Y hasta arriba. Pues ya se dijo que siempre se hizo trampa. Es obvio que hizo trampa, bro. O sea, no hay otra opción, bro. El tercer ojo lo oye todo. Uno, dos, tres. Que a mí me acuerdo del Alex el Calvo, la verdad. 10, 11, 12. A ver. Caminaba sobre pisos de germanio. Ante mí había tres cruces y dos columnas. Un guardia me pidió el código. Llamé al detective de Agatha para pedirle una pista, pero se había mudado a otro país. El guardia me dijo que si era juiciosa debía contar mis muelas. ¿The fuck? ¿Siempre no ir a Marte? Pues no le ha ganado al Elon Musk. Pisos de germanio. Tres cruces y dos columnas. ¿The fuck? ¿What? Por así me dejaron roto, ¿eh? En definitiva es un acertijo. Efectivamente, está cayendo el directo, pandilla. Lo bueno es que aquí no pasa mucho de todas formas.
¿Es 32 nomás? Ah. Ya vemos acá. Luego, como hubiera entendido una trampa, señorina, pero era completamente seguro llevarse el objeto. La trampilla no se abrió. Se le dan muy bien los juegos mentales. No confío. 3. No tengo un 3, pero tengo una E. ¿Era? No era. Bueno, tomando en cuenta que está muriendo el directo. Y que ya llevamos 3 horas. Creo que es un buen momento para dejarlo aquí, ¿no? Esperemos que no se nos olvide todo para la próxima semana que podamos volver a jugarlo. Muy juego muy god, ¿no?